Y muy buenos días. Hoy estamos 15 de marzo, estamos a mediados de marzo y estamos empezando el día de hoy con el Holgorio, un espacio para envejecimiento activo. Es un gusto saludarles aquí en el Centro Diurno y en el Holgorio. Esperamos que les gusten las tantas actividades de hoy y hoy estamos ya a mitad de mes. Estamos a unos cuantos días de Semana Santa inclusive y antes de ingresar o empezar bien con la sección de neuroactivos, vamos a hacer un recordatorio. Tener muy presente el concurso virtual. El concurso virtual para personas adultas mayores de recetas de Semana Santa. Tenemos tres categorías: almuerzos, postres y panes. Ustedes nos envían alguna receta que entre en alguna de esas categorías. Nos tienen que enviar al correo electrónico cdiurnodeltejar@gmail.com o enviarla por WhatsApp. Nos tienen que enviar la receta y una foto de ustedes. De paso, si tienen una foto ya del alimento terminado, también nos la pueden enviar, nos la pueden pasar. Y recuerden que en esas tres categorías van a haber tres premios en total, a lo largo de las tres categorías, sobre recetas originales. La receta más original es la que se lleva los premios. El primer lugar se lleva una plancha, el segundo premio sería una vajilla y el tercer premio es sorpresa. Nos tienen que enviar sus fotografías, la persona que dueña de la receta y la foto de la receta como tal, nos la tienen que enviar antes del 22 de marzo. Es decir, en una semana, para así poder hacer la premiación el día 23 de marzo. El 23 de marzo sería el día que hacemos la premiación, pero nos la tienen que mandar a más tardar el 22 para que no se nos pase la fecha de entrega de los premios. Aquí aprovechamos para saludar a don Gerardo Pereira, que nos pone buenos días, Cartagos. Doña Marta nos pone aquí que está sintonizándonos. Doña Norma nos pone buenos días, feliz inicio de semana, que nos desea muchas bendiciones y nos quiere mucho. Nos escucha con cariño. Doña Norma, siempre trabajando hasta ahora, siempre bien ocupada. Doña Carmen nos pone aquí, hola, buenos días, feliz inicio de semana, muchos éxitos. Y doña Georgina nos pone también que buenos días a todos, que Dios nos bendiga. A todas las personas que nos saludaron, nos mandaban buenos deseos, esperamos que se les dupliquen y se les tripliquen a todos ustedes por sus buenos deseos. Vamos a compartir aquí pantalla y empezamos entonces con la sección de neuroactivos, que está aquí ya en pantalla. Ahí estamos. Hoy traemos ejercicios un poco variados, tenemos de todo un poco, así que vamos a ir avanzando. A ver cómo nos va. La primera actividad es la que ya se ha vuelto un poco usual aquí en el Holgorio, hoy en la historia. Vamos a ver si alguien sabe qué pasó hoy en la historia. Estos datos los tomamos de History Channel, ¿verdad? Y son datos, los de hoy son datos que me parecen muy curiosos. Uno, estoy seguro que todos ustedes todavía no lo tengan presente, pero saben a qué nos vamos a referir. Y el segundo, uno de los grandes autores de la literatura de horror. Vamos a ver. ¿Qué pasó hoy en la historia? A ver si alguien sabe. Nos puede comentar aquí en Facebook o comentar por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Todos los mensajes que nos quieran hacer llegar, con todo gusto aquí los recibimos y los comentamos en vivo. Vemos que por aquí doña Ana Isabel nos pone que buen día. Y dice doña Georgina que ella va a esperar las recetas, porque en eso está bastante mal. Doña Georgina, tienes toda la razón. Un dato importante de las recetas que ustedes envían es que nosotros vamos a recopilarlas, meterlas en un solo documento, ¿verdad? Con su fotografía, y las vamos a publicar en un libro digital, en un archivo, para que ustedes puedan descargarlo, verlo en línea y demás, y así puedan hacer recetas nuevas en Semana Santa. Es una buena observación. Es importante que ustedes nos den. Nos envíen las fotografías y la receta para así poder juntar todas esas recetas y más allá del premio, compartirla con otras personas que tal vez no tienen tantos conocimientos de recetas de Semana Santa, recetas originales, ¿verdad? Originales que sean bien curiosas. Aquí vemos que Mariela Salazar nos pone buenos días, Mariela, un gusto. Me saludo a don Edwin y a doña Liliana. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué pasó hoy en la historia, señores y señoras?
Hoy en la historia, ¿qué pasó? Vamos a ver si alguien sabe qué fue lo que pasó hoy, hace ya bastantes años. Vamos a ver. Y por aquí vamos a compartirlo de una vez. Tenemos dos datos curiosos el día de hoy. Primero, que hoy en la historia, el 15 de marzo, pero de 1962, nació Mafalda. Ese personaje que fue pues creado por Kino, ¿verdad? Un personaje que es bastante histórico, bastante reconocido en la cultura latinoamericana, ¿verdad? Que es un personaje de historieta. Nació hoy, 15 de marzo, pero hace muchos años, en 1962 nació Mafalda. Para todos aquellos seguidores de Mafalda o seguidoras, nació en 1962, pero nació un 15 de marzo, fue el primer día que salió a la luz. Y hoy, 15 de marzo, pero más allá todavía, hace ya bastantes años, en 1937, murió el escritor H.P. Lovecraft. Lovecraft fue uno de los grandes exponentes de literatura o de libros, de novelas de terror, ¿verdad? De miedo. Entonces, vean ustedes que en 1937 murió este autor. Sus libros datan de hace más de 100 años ya y son libros muy conocidos para los amantes de la literatura, de las novelas. Son libros de terror, de miedo, bastante, bastante conocidos. Tiene todo un mundo creado, ¿verdad? A partir de sus novelas. Y esos son dos datos más importantes, no los únicos que existen, ¿verdad? En la historia de un día como hoy, 15 de marzo, pero sí los dos más relevantes, al menos, que me parecieron curiosos. La muerte del autor tan reconocido y, por otro lado, el nacimiento de Mafalda, una caricatura que es sumamente reconocida a nivel internacional. Ahora sí. Cambiando de actividad, pongo este en grande y ustedes van a aprender lo que aparece en pantalla de memoria. Vamos a dar un par de minutos. Tienen que aprenderse todo lo que aparece en pantalla de memoria. Desde la rosa, los osos de peluche, las muñecas, las galletas, el vaso con la pajilla, el queque, la jarra, el tambor, la muchacha, las cortinas, la jirafa, hasta la guirnalda ahí de navideña, ¿verdad? Todo eso tienen que aprendérselo. Porque en unos minutos cambia la imagen y ya vamos a tener que haberlo aprendido para al final del jolgorio preguntarles si se recuerdan de qué había y qué estaba en qué lugar. ¿Está bien? Doña Marta nos dice que en 1972 se estrenó El Padrino. Doña Marta, tiene usted toda la razón. Uno de los datos curiosos de hoy en la historia, ¿verdad? Un 15 de marzo, pero de 1972, se estrenó la película El Padrino, un ícono del cine, literalmente. Vamos a ver, tenemos un par de minutos para aprendernos esta imagen, recordar qué es lo que hay en la imagen, qué es lo que se logra observar y el lugar, ¿verdad?, en que se observa. Por ejemplo, ¿dónde están las galletas? ¿En qué lugar se encuentra la bola de básquet? ¿Cuántas sillas hay? ¿Cuántos osos de peluche? ¿Cuántas jirafas? ¿De qué color son las cortinas? ¿De qué color es la suéter o el chaleco de la muchacha que aparece en pantalla?
Vamos a ver quién se lo aprende y nos dice todos esos detalles de esas imágenes. Ya vamos a cambiarla y recuerden aprendérsela porque después lo vamos a tratar de recordar. Muy bien, cambiamos de ejercicio y ahora sí empezamos con preguntas. ¿Qué se necesita para encender una vela? ¿Qué es lo que ocupamos para encender una vela? ¿Qué es eso que necesitamos para encender una vela? ¿Qué es eso que necesitamos para encender una vela? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué es lo que ocupamos definitivamente para poder encender una vela? Ustedes me dirán, si ocupamos fuego, si ocupamos unos fósforos, ¿qué cosas se ocupan para poder encender una vela? Pero ¿qué es lo primero que necesitamos para poder encenderla? Dicen por aquí, por ejemplo, Mariela nos dice que sea un fósforo. Doña Carmen nos dice que un fósforo para o un encendedor. Doña Marta dice que fósforos. Doña Marta dice que fuego. Don Gerardo nos dice que sea fuego. Pero Doña Ana Calderón nos dice que necesitamos que esté apagada. Y Don Gerardo Moya nos dice que está apagada, al igual que Doña Victoria Fernández. Y efectivamente, ocupamos que esté apagada. Ocupamos fuego para prenderla. Pero antes de ocupar el fuego, ocupamos que esté apagada. Porque si está prendida, no se puede prender nuevamente. Entonces, para encender una vela, lo primero que ocupamos es que esté apagada. Después de eso, podemos prenderla. Bueno, y como dice Mariela, si no tenemos vela, tampoco funciona. Pero digamos que ya asumimos que ya la tenemos. Porque para encenderla hay que tenerla. Pero sí, tenerla, que esté apagada y después ponemos el fuego para poder encenderla. Muy bien. Vamos a encontrar, vamos a hacer esto grande para que lo puedan ver sin ningún problema. Veamos en grande y ustedes nos van a decir, a la par de ese cocodrilo, a la par de las aves que hay, como el tucán o las lapas que encontramos, ¿en qué lugar se encuentra escondido el zapato? ¿En qué lugar se encuentra escondido el zapato? Ustedes nos dirán. ¿En qué lugar se encuentra escondido ese zapato? ¿Quién será la persona que nos puede comentar en qué lugar se encuentra ese zapato escondido? Ya por ahí empezamos a ver respuestas, pero estamos buscando el zapato escondido en la imagen. Yo les voy a dar una pista para que lo puedan encontrar. Una pista y es que vean el zapato así.
Quizás si lo buscan así, lo encuentren. Quizás así queda más sencillo encontrarlo. El zapato no está viendo para, no está horizontalmente, está viendo de manera vertical. Entonces, ¿en qué lugar se encuentra ese zapato escondido? Ya ahí vemos que la respuesta de don Gerardo Moya nos dice: en la esquina inferior derecha, en medio de las tres hojas. Doña Georgina nos dice que en la esquina derecha, entre las hojas de la enredadera. Doña Victoria nos dice que está abajo a la derecha. ¿Será que está abajo a la derecha? Vamos a revisarlo. Y ahí estaba, efectivamente. Estaba como vertical, como caído, a la par del tronco, entre las tres hojas de la enredadera que nos decía don Gerardo Moya. Mariela Salazar nos dijo que estaba en la esquina inferior derecha. Y doña Ana Calderón nos dice que está en medio de las tres de las hojas a mano derecha en la esquina. Muy bien. Felicidades a todos porque la tuvieron correcta. Ese era el zapato. Ahora vamos a cambiar de actividad y pensamos en esto. ¿En qué año se dio o se produjo la caída del muro de Berlín? ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? Un acontecimiento histórico. ¿En qué año? Vamos a ver quién nos da la respuesta. Dice la Victoria que ya no sabe. Bueno, Victoria, hoy vamos a aprender un dato nuevo. ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? Después de casi 30 años de estar dividida la Alemania, fue derribado el muro de Berlín. Doña Roxana, doña Ana Calderón, ya no tiene la respuesta. Efectivamente, después de casi 30 años de estar mentira, más de 30 años, ya les digo exactamente, no, casi 30, perdón, si no me dan caso, después de casi 30 años, fue en 1961 que se formó, casi 30 años después, en 1989 fue que cayó el muro de Berlín. Ya me estaba confundiendo, pero tenía razón. Son casi 30 años después de que se construyó, lograron bajar el muro de Berlín que dividía la ciudad alemana. Ahí están. Todas las respuestas que nos dieron de 1989 son totalmente correctas. Avanzamos. Volvemos a la imagen del lagarto. Y ahora hay que encontrar esa candela. Hablando de candelas que ocupamos para encenderla. Mariela, creo que fue la que nos dijo que había que encontrarla, pues hay que encontrarla primero para poder encenderla. ¿En dónde está esa candela escondida? ¿En qué lugar se encuentra esa candela escondida?
¿En dónde se encuentra esa candela escondida ahí en pantalla? Es un poco más pequeña, es importante mencionarlo, es un poco más pequeña, pero ahí está escondida, en algún lugar. ¿Quién nos puede indicar en qué lugar se encuentra escondida esa candela? La candela se encuentra en alguna sección. Por ejemplo, Mariela nos dice que está en la cabeza de las aves. Mariela, no está en la cabeza. No está en la cabeza de las aves. Está en otro lugar. Dice, por ejemplo, Doña Victoria, que está a la derecha, arriba, debajo de los pericos. Don Gerardo Pereira dice que está en la cola de la lapa de la derecha. Doña Georgina nos dice que está en la cola de la perica que está a la derecha. Don Gerardo nos dice lo mismo, que está en la cola de la lapa de la derecha. Y Doña Luz Gaitán nos dice que está en la cola de un ave. Vamos a marcarla y efectivamente, ahí donde ustedes mencionaban, es donde se encuentra escondido o escondida la candela. Avanzamos y cambiamos de pregunta. Vamos a ver quién nos dice esta. ¿Cuál es el día más largo de la semana? ¿Cuál de todos los días es el más largo? ¿Qué nos dice? Hoy duró más horas del día. ¿O puede ser más largo? ¿Puede hacer esa respuesta? Ustedes nos dicen, ¿cuál es el día más largo de la semana? ¿Cuál será este día considerado el día más largo? A mí hay días que se me hacen larguísimos a mí. Yo no sé ustedes cuál podrá ser la respuesta. El día más largo de la semana. Dicen por acá, por ejemplo. Don Gerardo Moya dice que siempre se ha dicho que el lunes es el día más largo. Doña Marta dice que el día más largo es el domingo. Don Gerardo dice que el domingo y sin plata. Don Gerardo Pereira. Bueno, vean. Nos dieron que lunes, domingo, dos veces. Pero yo les tengo una pregunta. Todos los días duran 24 horas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que el domingo o el lunes sean el día más largo? Mariela nos dice que el lunes, pero dice que es relativo, que todo depende. Mariela, ¿por qué el lunes si todo dura 24 horas? ¿Cuál es el día más largo, honestamente? Así, de manera objetiva, sin ponerle o quitarle horas. Todos los días tienen 24 horas, entonces, ¿cuál es el más largo? Si todos los días tienen 24 horas, ¿cómo es posible que exista un día que es más largo? Y, como dice doña Carmen, el día más largo es el miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué es el miércoles, doña Victoria y doña Ana? ¿Qué tiene esa respuesta a esa? ¿Por qué es correcta esa respuesta? Ahí está. Don Gerardo Moya nos dice que la estamos entendiendo por la cantidad de letras. En ese caso, es el miércoles, como dijo doña Carmen. Efectivamente, el día más largo es el miércoles
por la cantidad de letras, porque por tiempo no existe ningún día más largo que otro. Todos tienen 24 horas. Efectivamente, la respuesta entonces es por letras y es el miércoles, el día más largo. Ponemos esta imagen general en grande y ustedes nos van a decir qué logran ver en esa imagen, qué figuras observan en esa imagen. ¿Qué figuras se encuentran en esa imagen que está en pantalla? A doña Genoveva que se acaba de conectar y nos puso buenos días, Centro Diurno del Tejar. Doña Genoveva, ayúdenos a encontrar qué estamos viendo ahí, qué imágenes se encuentran en pantalla. ¿Qué figuras se encuentran ahí en pantalla? ¿Qué logran ver? Yo honestamente veo al menos cuatro objetos. Al menos cuatro objetos. ¿Qué objetos se logran ver? Por ejemplo, nos dice doña Ana que ella ve un tiburón, ¿verdad? Puede ser un tiburón, puede ser una ballena, al final de cuentas es una especie de animal marino, ¿verdad? Doña Genoveva inclusive dice que ella lo ve como un delfín, pero está bien, es válido. Ese animal que está al fondo, ¿verdad? Ese animal marino, tiburón, ballena o delfín, lo vamos a encontrar como el mismo, ¿verdad? Doña Victoria nos pone que ella ve el tiburón y aparte de eso ve unas tijeras y ve una lámpara. Doña Ana Calderón también ve la lámpara, doña Genoveva también. Doña Ana dice que no son tijeras, sino que son alicate de puntas, ¿verdad? Don Gerardo dice que ve la lámpara, el tiburón y las tijeras. Don Gerardo Moya nos dice lo mismo, pero él sí ve un alicate en vez de tijeras. Doña Roxana nos dice que ella ve el tiburón y un machete. Doña Roxana, el machete yo no lo veo. Lo que hay son unas tijeras, como pueden ser las tijeras de podar, tijeras de cocina, de tela, o inclusive un alicate de punta, ¿verdad? Doña Genoveva dice que ella ve un helicóptero, pero el helicóptero no está, doña Genoveva. Lo que son tal vez las hélices son las tijeras, en realidad. Por acá nos dice doña Marta que ella ve el pez o el tiburón, ¿verdad? Unas tijeras y una lámpara. Una canasta, dice doña Genoveva. Doña Genoveva, no hay una canasta. En pantalla no hay canasta. Y doña Carmen dice que hay un alicate, un delfín y una lámpara. Muy bien. La lámpara, que es como de gas, ¿verdad? Como de queroseno, está ahí. El animal está al fondo. Y el alicate o las tijeras están ahí. Llevamos tres. Falta una imagen todavía a encontrar. Todavía falta un objeto que mencionen. Falta un objeto que encontrar. Nos dice, por ejemplo, don Gerardo Moya que él ve un mapamundi. Doña Georgina dice que parece que hay un casco. Bueno,
Don Gerardo Moya, no hay un mapa mundi. Efectivamente, pareciera que hay como un casco, pero no es exactamente un casco. Tiene que ver con algo para escuchar música, lo que está al final. Vamos a ver quién nos lo dice. Doña Victoria nos dice que hay un murciélago. No, doña Victoria, no hay murciélago. No hay ningún ave. Audífonos, efectivamente, doña Carmen. Como usted nos dice, lo que hay son unos audífonos ahí en pantalla, al fondo, están escondidos. Audífonos, que en algunos países llaman cascos también, ¿verdad? Que son audífonos grandes, los que tienen dos bolas alrededor, parecen unas orejeras y vienen con la cubierta para quedar pegados en la cabeza. Son audífonos. Mariela y doña Genoveva también nos lo dicen. Empezamos con esto ahora, con lenguaje, un poco de preguntas de lenguaje. Palabras que comiencen con la sílaba ba, be, bo y bu. Con esas cuatro sílabas, pero con la letra V, ¿verdad? No me pongan palabras con B, sino con V. Ba, be, bo y bu. Dice don Gerardo que lo que pasa entre oreja y oreja en el audífono se llama diadema, la parte de arriba. Muchas gracias, don Gerardo Moya. Ahora estamos con esa pregunta. Palabras que comienzan con la sílaba ba, be, bo y bu. Vamos a ver, la primera que nos dicen es vamos. Doña Ana Calderón nos dice que vale, nos dicen que vasija, valiente y vaso, nos dice doña Genoveva, vaca nos dice doña Ana Calderón, velero nos dice doña Genoveva, doña Marta nos dice que vaca, vela, volver y vuelta, doña Genoveva nos dice que voluntad y que vuelo, doña Ana nos dice que vela y venga. Vaca, vera, de nombre, y vuelve, nos dice don Gerardo. Vaca, venado, volver y vuela, nos dice don Gerardo Moya. Doña Carmen nos dice que vaca. Y nos cuenta una historia con el hijo de que allá en la finca algo le pasó a las amebas, nos dice. Y me imagino que es un cabrerón que pegó el hijo allí con una vaca, algo así le entiendo. Un velero, nos dice doña Ana Calderón. Nos dicen que por aquí vaca, venado, boto, vino y vuelo. Nos dice doña Luz Gaitán. Vamos, volcán. Y vuelve, nos dice por acá. Doña Victoria Fernández. Vuelo, nos dicen por acá. Vainilla. Volante vulnerable, nos dice doña Georgina. Ventilador. Nos dice doña Calderón y perfecto. Avancemos entonces y ahora hay que buscar aquí esos anteojos. ¿En qué parte de la imagen se encuentran los anteojos escondidos? Dice Doña Roxana dice que se le hizo un nudo porque nos mandó esto. Doña Roxana, a mí también, tranquila. Por eso no lo leí, porque no logré descifrar el nudo. No pasa nada. ¿Dónde están esos anteojos escondidos? Vean, anteojos redonditos. No tienen perspectiva porque vean cómo quedan así viendo para bien abiertos esos anteojos. Pero ¿dónde encontramos esos anteojos ahí en pantalla?
Vamos a ver. ¿Quién nos da la respuesta? ¿En qué lugar se encuentran escondidos esos anteojos ahí en pantalla? Aquí está, ya doña Carmen nos explica. Dice doña Carmen que la historia es que el hijo agarró el bebé de la vaca y la vaca lo carrerió y que se asustaron, pero después estaban muertos de la risa. Ahora sí, ya ve que más clara, doña Carmen, la historia. En pocas palabras, estuvo metido en un redondel casi, ¿verdad? De zapote. Dice por aquí. Vamos a ver, dice doña Germana que están en el lomo del lagarto. Doña Georgina también nos dice que están en el lomo del lagarto. Don Gerardo Pereira nos dice que están en la espalda del lagarto. Derecho. Doña Luz nos dice que están en las escamas específicamente. Don Gerardo Moya nos dice que están en la espalda de cocodrilo al lado derecho. Vamos a marcarlo porque ahí están efectivamente. Ahí en pantalla aparecen. Los anteojos estaban en la parte posterior de del lagarto, ¿verdad? Como la espalda, literalmente. Muy bien, vamos a tener que ir avanzando. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuántos números 8 hay en pantalla? ¿Cuántos números 8 hay en pantalla? ¿Cuántos números 8 aparecen en pantalla? Cuéntenos bien, fíjense bien que sean números 8 y nos dicen al final cuántos números 8 encontraron en total. ¿Cuántos números 8 encontramos ahí en pantalla? Dicen por aquí, aquí de todo. Don Gerardo Pereira nos dice que 5, doña Luz Gaitán nos dice que 4, doña Genoveva, Mila Solano, don Gerardo Moya, doña Georgina, doña Marta, doña Victoria, doña Iliana, nos dicen que 4. Después, doña Ana Calderón, doña Marta nos dice que 5, al igual que don Gerardo Pereira, y doña Victoria cambió de opinión y nos dice que son 5. Vamos a ver. ¿Cuántos habían? Y efectivamente eran 5. Todos los que dijeron que era 4 se brincaron una respuesta. Eran 5 los números 8 que aparecían ahí en pantalla. Vean ustedes, ahí están marcados con un círculo de color amarillo. Ahí está la respuesta, 5. Números 8 son los que estaban en pantalla. Y ahora les ponemos este otro ejercicio. Nos tienen que indicar qué números están escondidos ahí en la imagen de color verde. ¿Qué números están escondidos en la imagen de color verde?
Vamos a ver, nos están dando ahí varias respuestas. No todos tienen números correctos, pero ahí vamos a ver ya algunos comentarios. ¿Qué números se esconden en la imagen de color verde? Por ejemplo, doña Diana nos dice que está el 32. Doña Diana, el 3 no está en pantalla. Hay un 2, efectivamente, pero no está el 3. Don Gerardo nos dice que está el 32. Don Gerardo Pereira tampoco está el 3. El 2 sí está. Dice doña Victoria que qué tristeza, pero que ya los ojos de ella no van para tanto. Doña Victoria, anda los anteojos, porque a veces se los olvidan y ese es el problema. Después no logramos ver bien. El 2 ahí está. El 32 no. El 3 no está en pantalla. Vamos a ver qué. Que dice doña Genoveva que no logra ver bien. Doña Genoveva es parte de la trampa. Doña Carmen dice que ella no ve nada. Pues tienen que fijarse bien porque ahí está escondido. Está escondido un número. De hecho son 3 números para ser exactos. Está el 2, pero faltan 2 más todavía. Dice doña Marta que lo que está al final es un 8 y un 2. Doña Marta, efectivamente, son 8-2 al final. Don Gerardo Moya dice que le dice a doña Victoria que están igual, que ni con doble atracción dan abasto ahí con esos números. Y doña Mariela y doña Georgina nos dicen que es 482. Efectivamente, esos eran los números que están ahí en pantalla. Vamos a ver si logramos ponérselos un poco más claros para que lo puedan ver y puedan lograr identificar los números. Vamos a ver. Ahí están. Esa es la forma más fácil de ponerles para que puedan identificarlos. Los números son 482. Ahí los ven. Ya queda un poquito más marcado en los números escondidos en el fondo. Y esa era la trampa, que estaban números que estaban bastante, bastante escondidos, simplemente. Dice doña Roxana, ni con lentes, solo verde, ve. Doña Roxana, vamos a tener que poner ejercicios más visibles. Ahora sí, cambiamos y seguimos con esto. ¿Cuántos triángulos, se forman en pantalla? ¿Cuántos triángulos ven ustedes ahí en pantalla? Recordemos que los triángulos son aquellas figuras de 3 lados, ¿verdad? Pueden ser lados iguales o lados diferentes. Siempre y cuando tengan 3 lados, cuentan como triángulos. ¿Cuántos encontramos ahí en la imagen? Dice la directora que sería engañarnos si dijera que lo logró ver. La directora, vamos a ver si podemos cambiar de color para que lo pueda ver en algún momento. ¿Quién nos puede decir cuántos triángulos aparecen ahí en pantalla? ¿Cuántos aparecen ahí en pantalla? ¿Cuántos triángulos logran contar en total? Por ejemplo, doña Roxana dijo que ya ve 15. Doña Marta dice que ya ve 6. Doña Genoveva ve 9. Doña Victoria dice que ya ve 15. Don Gerardo dice que por más visco que hizo, no vio nada. Doña Mariela nos dice que ella ve 9. Doña Marta 7. Doña Georgina 9. Doña Nuria ve 4. Bueno, yo les voy a decir una pista. Hay más de 10.
Hay más de 10 ahí en pantalla. Muchos más de 10. Para que vayan contando, porque son más de los que están viendo. Son más de 10. Más de 10 triángulos. Algunos triángulos se forman con se forman con dos triángulos, ¿verdad? Se pueden formar más de un triángulo juntándolos y así forman dos triángulos. O hasta tres o hasta cuatro, dependiendo de cómo lo estén juntando y cómo lo estamos visualizando. Pero hay más de 10 triángulos. Son más de 10, dice Regina, que ya ve 11, doña Marta ve 12, doña Diana ve 12, doña Victoria ya ha visto 15, y yo les digo, hay más de 15 triángulos ahí en pantalla, más de 15 triángulos. Más de 15 triángulos en pantalla. ¿Quién nos podrá dar la respuesta correcta a más de 15 triángulos que aparecen ahí en pantalla? Más de 15 triángulos hay en pantalla. Dice doña Gabriela que ya se da, doña Victoria dice que hay 17, María dice que ella contó 23, doña Roxana contó 22. Dice doña Marta que el golpe le ayuda mucho porque se concentra y se olvida del tratamiento. Doña Marta, nos alegramos bastante y esperamos que siga mucho mejor. Vean ustedes, ya vamos por encima de 20. ¿Verdad? Y efectivamente... ahí están. Esos son todos los triángulos que se podían formar en pantalla. Todos esos eran las opciones. Todas las que están ahí en pantalla eran las opciones de triángulos para que los puedan ver detalladamente. Y en total había más de 20 triángulos con un total de 24 específicamente. 24 triángulos habían en pantalla. 24 triángulos. Vean ustedes qué montón de triángulos habían en pantalla. Y volvemos otra vez al lagarto. Ahora hay que encontrar esa brocha. Ahora tenemos que encontrar esa brocha.
encontrar en qué lugar se encuentra la brocha o el pincel. Cualquiera de los dos nombres que queramos darle es válido. ¿Cuánto o en qué lugar, perdón, se encuentra la brocha, el pincel? Dice don Gerardo Moya que está por la axila del cocodrilo. Don Gerardo, no me había imaginado empezar en la axila para un cocodrilo, pero tienes toda la razón. Ya dice que está al lado izquierdo del lagarto, según nuestra forma de verlo, ¿verdad? Porque si fuéramos el lagarto, estaría al lado derecho. Dice don Gerardo que está en el tronco del árbol que está debajo del tucán. Muy bien. Doña Marta dice que está a un lado del lagarto, a la izquierda, en el medio, dice doña Victoria. En la raíz del árbol de la derecha, nos dice doña Luz Gaitán, de la derecha, según el lagarto, para nosotros es de la izquierda. Hay una palmera, dice doña Marta. Yo la primera no la veo, doña Marta. Vamos a ver. Y la demás respuesta nos dice lo mismo, que está hacia el lado izquierdo, según nuestra perspectiva, o el lado derecho, según la perspectiva del lagarto. Y efectivamente, ahí, perdón, ahí lo ponemos para que lo vean. Ahí ustedes lo pueden ver con mayor claridad. Ahí aparece la brocha. Señores, y ya casi, casi, señores y señoras, ya casi, casi se nos está acabando el jolgorio. Pero antes de irnos, ¿verdad? Antes de escaparnos del jolgorio de hoy, 15 de marzo, tenemos que recordarnos de un aspecto muy importante. Hoy que están conectados bastantes personas, recordamos el concurso virtual para personas adultas mayores sobre recetas de Semana Santa. Desde hace algunos días hasta el 22 de marzo, tenemos disponible el correo cdiurnodeltejar@gmail.com y también tenemos disponible el WhatsApp de Centro Diurno para que nos envíen sus recetas con una imagen de ustedes y con la receta claramente para poder hacer una premiación. Las recetas tienen que ser sobre almuerzos, postres o panes y recetas originales de Semana Santa, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, pero que sea una receta original bastante interesante, bastante curiosa. El primer premio con la receta más original se llevará una plancha, el segundo una vajilla y el tercer premio son regalo sorpresa. Un regalo sorpresa que es bastante bonito, honestamente. Entonces, acuérdense de participar, de enviarnos sus fotografías, enviarnos la foto o la receta escrita también por WhatsApp o por el correo electrónico del Centro Diurno El Tejar. Ahí en pantalla les aparece a ustedes ahorita el WhatsApp 85 35 34 80. 85 35 34 80 para que nos envíen sus recetas, sus fotografías. Porque una vez que ustedes ya hayan realizado esta entrega de las recetas, nosotros vamos a agarrar todas las recetas, unirlas y montar un libro para que ustedes en Semana Santa puedan utilizar las recetas que compartieron todos los señores y señoras y así, pues, cocinar cosas diferentes este año 2021. Recordemos, 8535-3480 para enviar la imagen suya y las recetas y participar por una plancha, una vajilla o premios sorpresas a la receta más original en las categorías panes, postres y almuerzos. Y aparte de esto, recuerden que estamos al pendiente de todas aquellas personas que estén siendo vacunadas, que estén próximas a vacunarse o que ya hayan sido vacunadas, ¿verdad? Ya algunos inclusive han recibido su segunda dosis, algunos otros están esperando la primera todavía. Es importante que nos comuniquen a nosotros en el Centro Diurno El Tejar porque con el tema de la reapertura requerimos tener esos datos bastante actualizados y proceder con la reapertura del Centro Diurno El Tejar. Y ahora sí, recuerden que con la primera dosis hay que mantenerse también, pues, cuidándonos. Después de la segunda dosis todavía hay que mantener un poco el cuidado, el distanciamiento físico, la burbuja familiar y el uso de mascarilla hasta que el Ministerio de Salud nos lo indique. Entonces, señores, hoy, lunes 15 de marzo, un gusto haber trabajado con ustedes. Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana aquí en el Jolgorio del Centro 1 El Tejar.